¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos. Y aquí estamos con un doble lenguaje. Uno por un lado, porque el que aquí les habla no se ha ido. El arranque ha continuado durante todo el verano y va a seguir a continuando durante este mes de septiembre. Pero sí, en cierto modo, posiblemente algunos de ustedes, o no pocos, nos estén viendo por primera vez desde hace mucho tiempo. Porque sí, hoy lunes, en cierto modo, eh, después del día de la feria, después de, de la semana de la feria, después del verano, ahora sí empieza esa normalidad social, educativa, económica, política. Empieza un poco el curso que podemos llamar en todos los sentidos. Y tanto que empieza, al esperar a mi invitada a la puerta, he visto un montón de niños pasar por delante y me ha extrañado. De entrada no sabía qué estaba ocurriendo, luego me lo han explicado todos mis compañeros. Y uh, mi, mi, mi invitada, y en cierto modo mi primera invitada, aunque el arranque ha continuado durante todo este verano, la semana pasada seguimos aquí, pero bueno, como comienza el curso, es Duniel Mansuri, diputada por CPM y que más tiene la costumbre de suele empezar las, eh, los. Cursos del arranque. Creo que es la tercera vez que lo hace ya. ¿eh? Sí, bueno, soy una persona madrugadora y bueno, me gusta <laughs> y agradezco que contéis conmigo siempre para, para este programa. A Muchas ver, gracias. en este primer programa eh, me, he estado, me he estado pensando bueno, no vamos a ser muy duros nadie con nadie, porque acabamos de comenzar. Pero reconozco que, se lo comento en plan un poco chisme, que con mis compañeros de los medios de comunicación hablábamos de cuando podría un poco ponerse intensa la política local, por no hablar de la nacional, que está todo en un tris en el aire. De hecho, tenemos un gobierno todavía provisional, con todo lo que eso representa, por ejemplo, a nivel presupuestario. Pero algún que otro compañero me dijo, hombre, pues para ser el mes de agosto ya se han dado sus piques. Y digo, hombre, pues sí, la verdad es que sí, no ha ido mal, no ha ido mal, ni muy dramático ni no dramático. Pero por buscarle tres pies al gato, y por eso estoy con alguien de la oposición. ¿Qué pegas le pondría al, al gobierno que apenas lleva dos meses? Yo diría un mes, porque entre que aterriza y no aterriza, realmente la gestión ha sido un mes. Y sé que una de sus críticas, coincidentes, por cierto, con todo el mundo, incluso Vox coincide, es que el gobierno local presume el hecho de que posiblemente aumente. No en diputados que no puede, pero sí en una especie de cargos de apoyo. No sé cómo definirlo. Bueno, el, eh, la cuestión que más nos preocupó a nosotros al inicio de, de esta nueva legislatura, es la gestión que se ha hecho con esos remanentes de tesorería, los cuales, bueno, yo antes de, de finalizar la legislatura anterior ya había dejado firmada una serie de modificaciones presupuestarias, las cuales fueron anuladas, y a dónde ha ido todo ese dinero. El grueso de la modificación presupuestaria ha ido a los bonos o a la bonificación eh, de lo, del transporte. Aéreo de pasajeros no residentes en Melilla. Nos sorprendió bastante esa medida, ya que todos hemos coincidido en los últimos meses y en el último año y medio aproximadamente en cuanto a que el modelo de bonificación actual no es un modelo adecuado. Es un modelo al que se está dedicando muchísimo dinero y no está resultando como debe, ya que la bonificación al final no ha conseguido abaratar los precios de los billetes, sino que todo lo contrario, los precios han seguido subiendo con una bonificación del 75%. A los melillenses nos puede salir medio, eh, un precio medio de los billetes, pero a unos residentes es imposible. ¿Qué se va a conseguir con esto? Pues aumentar los beneficios de la compañía aérea simplemente. ¿Y qué es lo que nos preocupa? No solo que se está alimentando aún más un sistema de bonificación que todos hemos entendido como pervertido por ese incremento desmesurado de los precios, sino que se ha dejado de lado cuestiones que eran vitales para, eh, para esta ciudad y sobre todo para las familias melillenses. Cuestiones como puede ser la partida necesaria para eh, volver a contratar este curso los técnicos en dependencia. Escuché hace unos días que decía el señor Imbrode y algunos miembros del Gobierno. Que bueno, que había que hacer algún ajuste presupuestario para ello y que bueno, que en cuanto tuvieran la partida presupuestaria necesaria, pues que se haría. El problema está en que la partida estaba. La partida presupuestaria para ese programa estaba. El dinero estaba. Pero el gobierno del señor Imbroda decidió usar ese dinero para los bonos. En el Pleno lo dijimos y nos tacharon de demagogos. Pues realmente al final ha ocurrido, ¿no? Y el propio señor Imbroda lo ha reconocido. Otra de las cuestiones que nos preocupan no es que se intente dimensionar el gobierno a la situación de, de la ciudad autónoma. Es cierto que en el gobierno anterior lo pasamos bastante mal porque éramos pocos para mucho trabajo y tuvimos que acumular muchísimas competencias, lo cual reconozco que no es bueno porque al final tienes que ir un poco como por encima de todo y no puedes profundizar. Entiendo que se quiera... Eh, dar una dimensión adecuada al gobierno. Pero las previsiones que tiene el señor Embroda y el Partido Popular, yo creo que exceden a esa dimensión eh, que requiere el Gobierno de la ciudad. Por lo pronto han intentado incrementar en siete el número de asesores. Eso ha quedado parado de una forma muy extraña. Se canceló el pleno que estaba previsto para la semana pasada, donde iba la modificación de la plantilla del personal eventual. Han cambiado el pleno para el día 13. Ese punto ha desaparecido. Supongo que habrá habido algún problema legal. O se han dado cuenta que no hay presupuesto para todo. Al haber desviado el dinero a los bonos turísticos o a esa bonificación eh, al transporte para los no residentes. ...pues esa partida se ha podido quedar coja... ...luego ya se habla de los coordinadores... ...que primero decía el señor Conesa... ...la señora Almansuri debe dimitir... ...ahora resulta que ya vamos reconociendo... ...que sí, que se están preparando las modificaciones... ...reglamentarias necesarias... ...para crear esa figura de... ...de coordinador de consejería... ...de hecho tenemos ya al señor Paco Díaz... ...ejerciendo de coordinador... ...de festejos ¿no?... ...aparece... Eh, en todos lo, los eventos y, y bueno en todas la, las comparecencias públicas que hace, pues tiene el sobrenombre de coordinador de festejo. Por lo tanto, se están dando los pasos para no un macro gobierno, un gobierno gigante, porque entendemos que, bueno, ya con siete asesores, con todos, con doce eh, personas entre consejeros y viceconsejeros. Quitamos al señor. Imbroda y a un diputado que está ejerciendo como coordinador de universidades, pero no tiene ningún cargo adicional ni cobra nada por ello. Quitando a esas dos personas, bueno, presidente que sí cobra, evidentemente, como presidente de la ciudad. Pero estamos hablando de un gobierno de 13 consejeros y viceconsejeros. 7 asesores y. Esa previsión, que aunque el señor Conesa no quiera reconocer los números que se nos han dado inicialmente, es de 15 coordinadores para las distintas áreas. Un gobierno muy inflado, un gobierno que, ya solo con lo que ha aumentado entre personal eventual y alta dirección, ya nos vamos a casi 2 millones de euros más al año. Ahora habrá que esperar el resto de cambios que van a hacer. Coinciden todos, cosa rara. Eh, quizás las vías para solucionarlo sean diferentes, pero coinciden todos en que mal hemos empezado este mes de septiembre, el 1 de septiembre, con la pérdida de la bonificación, no solo porque funcionaba bien, estaba ya casi suscrita mentalmente en la estructura empresarial local de trabajadores y, y empresarios, sino porque era sencilla, es algo así como, me la dan, quiero o no. Con la subvención, la delegación de gobierno, el Partido Socialista, un poco con la boca pequeña, me estoy dando cuenta últimamente, la defienden en el hecho de que aplicada puede funcionar bien. Pero claro, el mero hecho de que sea una subvención ya exige el hecho de tramitarla, el hecho de que te la acepten y en caso de que te la acepten, que te la den entrado el año que viene mientras tanto el empresario está gastando dinero y eso, y eso que ya no entro en detalles que aquí los empresarios me han explicado sobre el tema de cursos de formación eh, y que no se le ve muy oportuna la subvención en cuestión a las empresas más pequeñas sobre todo porque un empresario casi estaría dando un curso a sí mismo estas empresas que son familiares en fin, que hemos empezado mal y que da miedo no solamente la posible falta de contrataciones sino incluso los posibles despidos que pudiera haber digamos en los próximos seis meses y en eso coinciden todos. Somos, Marilla, el Partido Popular, ustedes, menos el PSOE, que como partido, insisto, más que decir que no, a ver, no voy a decir que está escondido, pero está un poco en, en zona gris. Quien defiende más la subvención es, indudablemente, la delegada del Gobierno. Bueno, el tema de, de la subvención a las cuotas de la Seguridad Social es algo que incluso ya reclamamos. Yo como consejera de Hacienda eh, mantuve alguna reunión con el secretario de Estado, enviamos escritos, enviamos documentación y lo que se nos prometió en un primer momento era que se suspendería esa modificación de la ley en tanto que estuviera en marcha eh, el plan especial para la ciudad, el plan integral para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que en ese tiempo diera margen a corregir algo que entendían que, había sido un error, había sido un error ese cambio normativo y no haber tenido en cuenta las particularidades de Ceuta y Melilla. Cuando se, se implanta ese modelo de bonificación a la seguridad social, se implanta como un incentivo económico a las empresas, para que las empresas tengan mayor capacidad de contratación y que bueno, esos costes adicionales que supone para cualquier empresa estar en Melilla, ¿no? Pues gastos de transporte, el mantener a los trabajadores, aquellas empresas que aplican los pluses de residencia, etcétera, pues que tuvieran un incentivo a la contratación. Ahora nos encontramos con que ese incentivo puede sufrir un frenazo importante, no solo en las contrataciones, sino en el mantenimiento del empleo que ya existe, claro que sí. Cuando una empresa tiene mayores costes, aunque se les prometa una posible, y digo posible, subvención, porque cuando hablamos de subvención, está sujeto a que te la concedan o no. Está sujeto a que te falte un documento, a que por cuestión X, que los empresarios aún no están habituados a ese trámite, pues que no cumplan al 100% con los requisitos. Se pueden ver las empresas pensando en que van a recibir esa ayuda y que finalmente no llegue. Ciertamente es una situación de incertidumbre, una situación que creo que no es bueno para la economía de Melilla ni es bueno para los melillenses, incluso los propios trabajadores pues están ahora mismo con un desasosiego que hay gente que piensa que va a percibir menos en su nómina a causa de esa bonificación a la Seguridad Social, esa bonificación es cierto que en un pequeño porcentaje puede afectar a la aportación que hacemos todos los trabajadores a la seguridad social, pero es sobre todo un incentivo que iba a la empresa y que va a afectar a la liquidez de las empresas melillenses. Nosotros lo que proponemos, y creo que, que somos el único partido valiente y que apuesta. Porque se haga algo y que nos dejemos de tanto discurso que, por desgracia, es a lo que nos tienen acostumbrados tanto Partido Socialista como Partido Popular. Y nosotros lo que pedimos es que se modifique la ley. La Ciudad Autónoma de Melilla tiene capacidad para presentar una, una iniciativa legislativa para que el Gobierno de España modifique la ley y se retrotraiga a como estábamos. Y que se mantenga esa bonificación a todas las empresas sin distinción y sin condicionantes porque es un incentivo para el empleo en Melilla, para la creación de empleo. De hecho, siempre que hemos ido a vender las bondades fiscales de Melilla, uno de los grandes, eh, uno de los grandes atractivos que tenían esos incentivos fiscales era esa bonificación a la seguridad social de la que ahora no nos atrevemos a hablar prácticamente porque bueno, es algo a lo que se puede acceder o no. El resto de partidos le están dando vueltas. al asunto. De hecho el Partido Popular nos proponíamos, nos proponía en un documento que nos presentó de, de declaración institucional, en el que venía a decir en un párrafo: no descartamos el poder iniciar ese camino. No, 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 es, no es algo que nos descartemos, es algo que tenemos que hacer. De hecho, esa, eh, esa declaración institucional se ha aparcado porque, entre otras cosas, nosotros no estábamos de acuerdo, primero, en que esa reivindicación vaya vía. Declaración institucional. Una no declaración institucional es que vale, sí, todos nos ponemos de acuerdo en el Pleno, todos decimos que está muy mal, que están muy perjudicados los empresarios melillenses, que nos parece muy feo lo que ha ocurrido, pero se queda en eso, se queda en una declaración. Nosotros apostamos por empezar a trabajar desde ya y ni siquiera esperar a ver qué pasa con el Gobierno de España. Una iniciativa de estas características ...pueden ser meses hasta que se tramite en las Cortes. Por lo tanto, vamos a empezar ya. No nos podemos dormir en los laureles y no podemos esperar a que el Partido Socialista consiga definitivamente aupar al señor Sánchez al Gobierno o que el Partido Popular consiga aupar al señor Fejo. Melilla está sufriendo en tanto. Por lo tanto, hay que andar y hay que hacer el camino necesario, recorrer el camino necesario para que, bueno, cuando tengamos un Gobierno nacional... Tengamos nosotros los deberes hechos y no empecemos a ese momento, no esperemos a ese momento a iniciar los trámites. Habló con el antigua consejera de hacienda. ¿Ha aceptado usted el tema nacional? Y con el tema nacional tenemos un problema, bueno todos, y decir los merienses todos. Pase lo que pase, tanto si Pedro Sánchez continúa como si de repente, pues, no llega un acuerdo y hay elecciones, he escuchado fechas muy diferentes, bien comienzos de diciembre, bien mitad de enero del año que viene. Pero bueno, eso es un poco ahí muy relevante. Se lo pregunto. Creo que ya no, ya no tenemos tiempo para que el Gobierno Nacional de Turno, el que estuviera, vaya a crear unos presupuestos. Mm. Hablando en plata, que vamos a trabajar el año que viene con los presupuestos actuales. Lo cual no es bueno ni malo, son los presupuestos y lo que hay. Así que cuando se vaya a aprobar o crear, a aprobar los presupuestos locales, tendrán que trabajar con el dinero que el Estado español nos dio el año pasado. Entiendo yo. Pero no solo es eso. A ver, en cuanto... Claro, vale. hay, hay varias cuestiones que con las que me tocó bregar también. Eh, el tema de el que no tengamos presupuestos generales del Estado afecta a Melilla. Bueno, por un lado, el tema de la garantía del Ipsi está, está garantizado, valga la redundancia, porque eso se calcula, eso está, y al prorrogarse los presupuestos, pues se prorrogan las cantidades y se pueden actualizar. El problema eh, lo tenemos con otras cuestiones, como, por ejemplo, el convenio del agua el convenio de los combustibles, el convenio de menores y el convenio de los gastos estructurales por ser ciudad fronteriza. Estamos hablando de en torno a unos 20-25 millones de euros entre todas las partidas que podríamos dejar de percibir si el gobierno de la ciudad se duerme en los laureles. A mí me tocó pelear y, y reclamar al gobierno de España que esos es que son subvenciones nominativas en los presupuestos, que si hay presupuestos prorrogados no se puede dar. No se puede dar. Quisieran los trámites necesarios para que eso se convirtiera en lugar de una subvención nominativa en una subvención directa. Eso se puede hacer, pero claro, desde el gobierno de la ciudad de Melilla tienen que iniciar los trámites ya, para que llegado el momento, no ocurra como ocurrió en el año 2019, que perdimos en torno a unos 10 millones de euros. Año 2019, entre que se incorpora un nuevo gobierno, entre que hubo elecciones en noviembre y demás, no hubo tiempo. Ahora estamos a tiempo todavía, en el mes de septiembre, de empezar a reclamar esas modificaciones necesarias para que esas subvenciones lleguen a Mililla. Yo espero que por parte del señor Conesa, actual consejero de Hacienda, se esté trabajando ya en esa línea. Entiendo que estarán ya en contacto con el Ministerio de Hacienda para que eso no ocurra. Pero sí que puede afectar a los ingresos que percibe la Ciudad Autónoma de Melilla. Y para Melilla, perder 25 millones de euros son muchos millones de euros para nuestra ciudad. Y bueno, pues ahí entra temas tan importantes como la atención a los menores y, como he dicho, el convenio del agua, que sufraga parte del coste de la producción del agua en Melilla, o ese, esa subvención a los combustibles que tenemos, que si de no llegar ese dinero se podría perder. Usted ha estado en cierto modo, CPM, entre dos mundos, con un mismo gobierno, y si este continúa, me refiero al de Pedro Sánchez, ha estado en el Ejecutivo anterior, más o menos ligado, si no aliado, y ahora pues está en la oposición. ¿Usted ha sido testigo de esa famosa aplicación del de Plan Integral Nacional? Porque el gobierno entrante dice que no lo ve. El gobierno saliente, sobre todo parte del Partido Socialista, dice que sí. Y la delegada va citando ejemplos. ¿Se está aplicando ese famoso Plan Integral? El Nacional. Hablo del Nacional. Bueno, se está aplicando de una forma muy lenta. ...muy despacito... ...que recorre, recuerdo que eran 360 millones... ...era una cantidad desorbitada... ...es cierto que en esa cantidad... ...había partidas que ya se habían iniciado... ...porque ahí se había incluido por ejemplo... ...partidas tan importantes como... Eh, ...la ampliación de la desaladora... ...con la implementación del cuarto módulo... ...que bueno... ...eso que eh, es cierto que, que esa partida se haya incluido... ...dentro del plan integral... ...pues no tenía mucho sentido... ...porque era una obra... ...que había iniciado hacía tres años... Atrás, por lo tanto, no tenía mucho sentido, pero bueno, eso se está ejecutando. Eh, seguimos sin tener respuestas en cuestiones tan vitales para Melilla como la frontera, que creo que, que es lo que más preocupa actualmente a los melillenses. No solo el funcionamiento de los pasos fronterizos, que no hay ni frontera inteligente ni nada que se le parezca, sino que la reapertura de esa aduana comercial, esas relaciones con el país vecino, que inviten a ese flujo normal. Eh, yo insisto siempre que hablo del tema de frontera, no quiero que vuelva lo que ocurría en Barrio Chino, evidentemente, eso era una, una situación inhumana, pero sí que necesitamos volver a ese tránsito de personas normal, ¿no? gente que venía a Melilla a comprar, gente de Melilla que iba a comprar a Marruecos, una frontera fluida y que al menos se reabran. Los puestos fronterizos que teníamos anteriormente, que eso es lo que facilitaba que hubiera un tránsito más fluido. El famoso plan especial del Gobierno de España, que bueno, que nace con una muy buena intención, tiene una segunda parte del puzzle, al menos en Melilla, que es el plan estratégico que se aprobó en nuestra ciudad de manera consensuada en la que participaron más de mil melillenses un trabajo que se desarrolló a lo largo de, 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 de dos años durante dos, dos años y eso lleva ese complemento por lo tanto yo aún estoy esperando que el gobierno de la ciudad el actual gobierno de la ciudad diga qué se va a hacer con ese plan estratégico ya aprobado con un plan estratégico que marcaba el camino a diez años vista y desde, desde aquí me gustaría recordar al gobierno de la ciudad lo que ocurrió en los años 80 en Málaga. El plan estratégico de Málaga lo aprobó el Partido Socialista. Entró en el gobierno del Ayuntamiento de Málaga el actual alcalde, que sigue siendo el alcalde de Málaga, el señor Latorre, y continuó con ese plan estratégico. Y hoy Málaga es lo que es. Gracias a esa planificación estratégica y esa amplitud de mira del actual alcalde de dejar de lado colores políticos y mirar por el bien de su ciudad. Y ahora Málaga es lo que es. Yo le pido desde aquí e insto desde aquí al señor Imbroda, al señor Marín, que es el actual responsable de ese área, que continúe los trabajos del plan estratégico. Evidente, el plan estratégico se puede reprogramar se puede ir adaptando a las circunstancias. Es un documento vivo, no es una enciclopedia inamovible, es un documento vivo que marca una línea, marca un camino y marca una estrategia y una planificación de qué es lo que hay que hacer. Que no se abandone, que no se abandone ese plan estratégico porque el plan integral se hizo de forma un poco complementaria al plan estratégico de la ciudad. Y si realmente queremos a Melilla... Queremos que Melilla en 10 años sea totalmente distinta a lo que es hoy, o que al menos mejore en aquellas cuestiones que necesite. Necesitamos de una planificación estratégica y no tiene ningún sentido abandonar lo que se ha hecho y empezar de cero. Porque al final el diagnóstico va a ser el mismo y de una forma u otra los caminos a seguir van a ser los mismos porque no queda otra vía para Melilla que cambiar el modelo económico que no depender de la frontera y que con las dimensiones que tiene Melilla tenemos muy muy claro cuál es el camino a seguir. Y es que Melilla sea un polo tecnológico, que no solo dé apoyo a Málaga, sino que en un futuro seamos capaces de ser un polo tecnológico que preste servicios a todo el norte de África. Hablo con, con mismo con una miembro de CPM, hemos tenido un año dispar. Es disparatado políticamente con las dos campañas electorales. Ahora todos los partidos están un poco asentándose con esos resultados. Viendo desde la barrera qué va a pasar a nivel nacional si después vamos a tener nuevas elecciones, e incluso si no las tuviéramos. El gobierno entrante fuera el de Pedro Sánchez, ¿qué tiempo duraría? Que eso también es otra. Ya no había cuatro años por delante con este Ejecutivo. Pero bueno, eso ya son un poco también eh, especulaciones por mi parte. Pero eh, Coalición por Melilla sí es cierto que sufrió un par de golpes y es momento de, ahora sí con tranquilidad, de analizar esos golpes. ¿Se habla desde Coalición por Melilla de algún tipo de encuentro, por no decir congreso? Porque una de las cosas que nos ha sorprendido a los periodistas más veteranos es también la desaparición de rostros veteranos. Atención, ya antes de las elecciones ellos decían que ya se retiraban por razones personales. Pero hombre, choca, hablamos de personas como Hassan Mojatar, con años de, delante de las pantallas, delante de los fotógrafos, y que ahora ya lleva una vida por mucho más discreta y seguro que inmensamente más relajada. Pero bueno, sí, hemos cocido una cosa con la otra. Esperamos un Congreso de CPM en un momento determinado en los próximos meses. Bueno, primero en cuanto ya que has mencionado al compañero Hassan Mojatar, él es vicepresidente del partido. Sí, sí, sí. Evidentemente una cosa es que haya decidido eh, a, a apartarse un poco de lo que es la parte, la primera línea, pero bueno, que, que él es el vicepresidente del partido y sigue muy activo en política. De hecho, hablamos mucho y, y mantenemos mucho contacto. Sigue eh, formando formando parte del Consejo de Administración de la Sociedad Pública en Bismesa, por lo tanto bueno. Sí hay, sigue el compañero ha decidido estar en otra línea y, y bueno ahí seguimos contando con él. En cuanto al Congreso sí bueno es una asignatura pendiente que tenemos. Estábamos a la espera de, de ver qué ocurría con las elecciones generales. Estamos un poco a la expectativa como todos no de qué ocurre con el gobierno nacional y bueno los partidos políticos siempre es bueno que haya renovación. Eh, no, no creo que debamos perpetuarnos ninguno de los que estamos actualmente en los cargos, en los puestos, en, la, en las primeras líneas, porque al final la política es como todo. Eh, y yo siempre lo he dicho, siempre he dicho que las cosas muchas veces para poder analizarlas bien hay que tomar distancia ¿no? y hay que verlas un poquito con un foco no desde dentro, sino un poquito alejado. Y el ver las cosas desde afuera te ayuda bueno, pues a hacer autocrítica analizar qué cosas han hecho bien, qué cosas son mejorables o qué cosas incluso se han podido hacer mal en un momento dado. No es bueno que nadie se perpetúe en determinadas posiciones, sino que es bueno ir cambiando, ir alternando eh, la posición que no desaparecer. No podemos eh, dejar que talento o veteranía y experiencia desaparezca de, de los partidos políticos, pero sí ir alternando los puestos, ir dejando paso a otros compañeros que vayan asumiendo responsabilidades. Yo precisamente soy una de las que ha decidido en este caso, en esta legislatura, no mantener esa posibilidad que tenía de estar en la vicepresidencia segunda de la Asamblea. Creía que era necesario, eso pues, tomar un poquito de distancia, ver las cosas un poquito más retirada. Eh, soy la portavoz de mi grupo, pero He recuperado mi vida profesional, he vuelto a mi anterior puesto de trabajo y ahora estoy compaginando y es cierto que se nota, ¿eh? se nota el ver las cosas desde un poquito más de lejos, eres capaz de ver las cosas de otra manera, no de la misma manera que cuando estás en el ojo del huracán. Y es, es momento o será momento de reinventarse, y el término mío es muy flojo, ¿eh? porque reinventarse, claro, es reinventarse a qué. No, no, es, lo digo porque quizás también CPM necesita seguir en la misma línea, porque CPM este año le ha pasado algo muy curioso, sus potenciales 5.000 o 6.000 votantes no les votaron, pero no votaron a nadie, o sea, mm. no votaron, punto, sí. no votaron, con lo que no se fueron a otro partido, quizás algunos, quizás el medio millar, pero en realidad no votaron, así que tienen ustedes, en términos militares, una especie de reserva estratégica ahí metida que hay que volver a convencerles. Es cierto que estas elecciones generales fueron unas elecciones generales un tanto extrañas. No le cuento las locales. Eh, sí, bueno, pero <laughs> hablando de esos 5.000 votantes en las elecciones generales, eh, fue una época mala, una época de verano en la que mucha gente bueno, aprovechó eh, que fue la Pascua grande nuestra en el mes de julio y ya, bueno, pues se fueron de vacaciones y han vuelto prácticamente ahora. Es verdad que fue una época muy difícil y muy complicada para unas elecciones, de hecho, no había gente en Melilla. Melilla estaba prácticamente vacía ¿eh? en las elecciones. Y bueno, yo creo que, que CPM tiene mucho potencial. Las elecciones municipales no fueron unas elecciones normales para nada. O sea, no, yo no traslado ese resultado de las elecciones generales a lo que es la realidad del votante de coalición por Melilla, porque no es así. Estoy convencida de que lo que ocurrió en esas elecciones no fue normal. El tiempo dirá, el tiempo irá colocando cada cosa en su lugar, veremos qué pasa en los próximos meses y ya iremos conociendo qué fue lo que ocurrió en esas elecciones que yo creo que son dignas de mencionar en los libros de historia. Y seguramente que cuando se sepa todo lo que pudo ocurrir. En esas elecciones queden para la historia de nuestra ciudad. Una última pregunta, un poco quisquillosa, lo reconozco, le pido disculpas de antemano. Eh, que tengan relaciones tensas con el gobierno local es normal, que por eso es el gobierno y hay que estar en la oposición y, bueno, si no criticarles, sí vigilarles. Eso es lo que pasa a cualquier ejecutivo que llega al poder. Pero me refiero a sus antiguos aliados, socios, al Partido Socialista, que de, por, por, por pura competencia electoral ya había momentos de tirantez en este año, pero sí nos hemos dado cuenta en los periodistas que el Partido Socialista, si bien critica al gobierno, el no local es normal y en su gestión de vez en cuando suelta alguna cosa puya el CPM aunque esté en la oposición e incluso si les preguntamos por el pasado colectivo que tuvieron eh, alguno que otro dice esa relación no tuvo que hacerlo lo típico esos pensamientos de, del pasado nos tuvimos que haberlo pensado mejor esas cosas que nos quedamos así los periodistas con caras de poker como diciendo pues vaya no sé cómo están las relaciones ahora bueno, yo ante esa actitud del Partido Socialista. Que la habrá visto, eh, ¿no? Y pido, sí, y pido disculpas también por el, por el término que voy a utilizar. Eh, lo califico como torpeza, torpeza política. Porque parece la típica disculpa de el niño que ha roto el jarrón y le echa la culpa al hermano, pues un poco así. Y yo creo que es torpe políticamente el no reconocer y no asumir el rol que ha tenido cada uno dentro del gobierno de la ciudad. El Partido Socialista tuvo tres diputados. Bueno, entre el problema con el señor Vizcaíno, que lo echaron cuando no lo tenían que haber echado, eh, luego las circunstancias con el consejero Moján, ex consejero, que luego quedó como diputado, quedaron prácticamente las tres diputadas en el Consejo de Gobierno. Tenían unas competencias importantísimas dentro del gobierno de la ciudad. Posiblemente tuvieron más peso del que debían por la representación que les correspondía. Coalición por Melilla fue muy generosa con las compañeras socialistas en el gobierno en cuanto a la gestión que les correspondía. Se les dio muchísimo apoyo ya que teníamos eh, por parte de Coalición por Melilla consejerías que dábamos apoyo a otras, como era el caso de la Consejería de Hacienda, y no lo supieron aprovechar. No supieron aprovechar las consejerías que, que ostentaron. Consejería de Políticas Sociales era una consejería que podía haber hecho mucho más. Nosotros, eh, pongo ejemplos, claro, le pedimos por activa y por pasiva una modificación del reglamento de las ayudas sociales, que era algo vital, sobre todo en el momento de la pandemia, y no se produjo. Por eso digo que, que lo califico de torpeza política el querer jugar. Yo no fui, fue mi hermano, eh, no lo pude hacer mejor porque los compañeros no acompañaron. No creo que, que sea bueno que alguien que ha ostentado una responsabilidad de, de gobierno no tenga la capacidad de asumir la responsabilidad del, que le correspondió o que le tocó en cada momento y se dedica a señalar. Las relaciones, bueno, pues relaciones humanas por decirlo de alguna manera, no una relación cordial, educada, como no puede ser de otra forma. en algunos momentos puede ser incluso de complicidad por aquellos momentos tan duros que pasamos durante la pandemia. y poco más yo no me atrevería. ahora, a, a calificar eh, el acuerdo de gobierno, solo decir que coalición por melilla fue muy generosa en ese acuerdo de gobierno. Mientras que nosotros teníamos ocho, el señor De Castro era uno, el Partido Socialista tenía tres, Coalición por Melilla se dio mucho. Y tal vez eso también nos pasó factura. Pero jamás voy a calificar de error el haber gestionado la ciudad en el momento más importante o en el momento en el que las necesidades de gestión fueron las que fueron con la pandemia que, que nos tocó gestionar. Daniel Mansuri, diputada por CPM, ha sido un nuevo placer tenerla aquí. En cierto modo, vuelve a abrir el curso político en el arranque y creo que por tercera vez. Y nada, nos seguiremos viendo en este curso político, en este gobierno que acaba de aterrizar también por esto del retraso. Y todos, eso sigue sí, la expectativa de qué va a pasar con el gobierno nacional. Que lo sabremos algo así, no creo que más de 30 o 40 días. Esperemos que no. Bien por el potencial rechazo, que nadie se lo tome mal en el PP, eh, a fijó cuando presente su candidatura, bien por lo que pueda pasar a lo largo de, del mes de octubre. Pues nada, nos seguiremos viendo. A vuestra disposición, Le, le, dego, siempre. le dejo en su nuevo, que no está el trabajo, <laughs> que es veterano. Nosotros nos despedimos aquí en este arranque, mañana más, pasamos como no, a ese impacto que he recibido yo esta mañana al salir aquí de la puerta de, lo, de mi oficina y ver un montón de niños. Sí, mañana hablamos de niños, de educación, que el curso ha comenzado, tarde que se ha comenzado. Les dejamos con nuestras compañeras del viento de levante.